Gracias Endeavor por invitarme. Voy a refutar algunas cosas que dijo mi presentador con el concepto de emprendedor social. Eh, pero antes que nada, antes de empezar, eh, quería hacer un pequeño ejercicio a ver si vamos. Me pueden ayudar. Me gustaría que se pongan de pie. Eh, ¿Quienes viven actualmente ahí por la meseta, por los barrios populares de Neuquén, por el barrio San Lorenzo, barrio Hipódromo? ¿Quién vive? No tenga vergüenza que vive, que se levante. Uno. Gracias. ¿Y quién nació en esos barrios populares de la divina Neuquén? Uno. Veo una mano. Dos. Ahí al borde. Bueno, gracias. Entonces, como no se levantan mucho, yo también me voy a sentar. Así somos, veo que somos todos iguales, parecidos. Porque si no parece que uno siempre tiene que estar levantado, si no todos se levantan y yo me quedo levantado, pero prefiero sentarme como ustedes. La verdad es que yo disiento un poco sobre el tema de que, de que el futuro está relacionado con, con apropiarse de las tecnologías y del conocimiento, porque siempre fue así. Eh, desde que nació el descubrimiento del hierro para hacer armas, la pólvora. La posibilidad de navegación, siempre los que tuvieron el conocimiento y la tecnología dominaron el mundo. La única diferencia ahora parecería que esas tecnologías se desmaterializan y están al alcance, son más económicas y al alcance de muchos. Un chico de 17 años puede generar un emprendimiento o alguna, alguna situación disruptiva que antes solamente parecían y aparecían en los laboratorios de las grandes empresas. O sea, se ha democratizado la tecnología porque se ha hecho más accesible el acceso a la misma y es más económica. Pero en definitiva, siempre el mundo fue dominado por, por quienes tenían conocimiento y tecnología. Eh, el problema está eh, en cómo damos acceso a ese conocimiento, a esa tecnología. Porque ya no se trata de educación de calidad. Educación de calidad necesitamos todos. No se trata de tener escuelas primarias, secundarias y universidades gratis, ya las tenemos, somos un país que, que tenemos eso comparado con otros en demasía, sino cómo podemos dar acceso, porque en realidad sería muy lindo que acá el 50% al menos de los asistentes sean personas que están saliendo de nuestros barrios populares, ascendiendo socialmente, laboralmente, profesionalmente, y no es así, no es así acá, no es así en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba. Y entonces ese es el problema que tenemos, es el problema que no estamos integrados, que creemos que es un partido de fútbol y no es un partido de fútbol, somos todos ciudadanos. Y entonces, ¿cómo, cómo romper eso, esos límites que son, que en Colombia le llaman barreras invisibles, eh, que parecería que es todo gratis, accesible, porque el evento es gratis, pero no se sientan acá con nosotros, ni nosotros los invitamos. A lo mejor algunos son empleados nuestros, de nuestros emprendimientos pero no tienen las mismas oportunidades. Y cuando no generamos las mismas oportunidades, generamos grietas. Aunque digamos que no queremos las grietas, las grietas las vamos generando con el modelo. Y nuestro mismo modelo reproduce el modelo. Es como el ADN. Y el barrio reproduce el barrio. Y la, la gran corporación reproduce la corporación. Si uno se fija en cómo se selecciona el talento, las áreas de capital humano de las empresas, son todos clones generalmente del CEO o del líder y ahí perdemos todo porque una de las riquezas más grandes, la tecnología termina siendo un commodity, es la diversidad. La diversidad de mirada, la diversidad de género, la diversidad en todos los estilos. Y así está el país, roto. Yo me acordaba recién y no voy a hablar de mi vida porque es aburrida o es tan divertida como la de cada uno de ustedes y quería aprovechar este tiempo un poquito para, para mis aprendizajes. Yo o lo que traté de entender como aprendizaje. En el 2001 fui seleccionado emprendedor de Endeavor en un momento de una crisis fuerte. ¿no? Fue en noviembre del 2001 en Brasil. Fue uno de los primeros emprendedores de Endeavor eh, con una empresa de tecnología. Y hoy me veo 17 años más tarde, más viejo, un poquito más consciente a lo mejor, con situaciones parecidas a la situación de, a lo mejor en la microeconomía o en la macroeconomía, eh, pero con una gran diferencia que me ponía contento y recién hablaba con María Eugenia, es que el sector privado, yo vengo de ese sector y no vengo de un barrio popular, por eso me siento como ustedes acá, hay algunos cambios y un cambio positivo que yo quiero festejar es que el sector privado crea valor y destruye valor. Eh, extrae... Y, y agrega. Y 17 años más tarde, de esa situación socioeconómica complicada del 2001, acá hay muchos jóvenes, pero fue muy complicado tener empresa en ese momento. Ahora estamos en una cosa parecida, no es igual, por supuesto. Pero la gran diferencia para mí que quiero festejar es que hay varias personas, dueños de empresas, directivos de empresas, que están asumiendo que destruyeron valor durante muchos años y se están arrepintiendo. Y lo están diciendo. Y eso es responsabilidad. Ojalá vayamos más para atrás y hasta el presente, ¿no? O sea, la línea de tiempo de, de ser responsable tendría que ir lo más atrás posible. Y ayer salió que, que, que los temas de corrupción no van a prescribir, como los temas de lesa humanidad, y está muy bueno. Porque en realidad cada soborno, cada una de estas cosas que pasan es robarle un poquito de dinero al que está ahí en la meseta. No, no es dinero entre privados, es dinero de todos nosotros. Así que ese es un gran cambio y ojalá se siga profundiza, profundizando. Decía el, el tema del emprendedor social o emprendedor económico. Hay, hay como una disyuntiva, o hay las empresas B, parece que las empresas B son buenas y las otras son todas malas. Eh, yo, yo discrepo de eso, porque la, la, la constancia de las primeras empresas en la humanidad fueron para salvarnos entre todos. Las primeras que el ser humano se organizó fue para combatir el hambre de ellos mismos. Después fuimos divirgiendo y, y, y transformando la palabra empresa en cualquier cosa, y parecería que ser empresa es ser grande o solamente generar empleo y acumular riquezas, pero en realidad la empresa viene de la palabra organización. Y organización viene del vocablo griego organón, que significa órgano, y un órgano es la unión armoniosa de un cuerpo. Todas las organizaciones deben dar servicios a otra y no destruir valor. Si un pulmón destruye el hígado, no es un cuerpo. O si uno crece desmedidamente, es un tumor. Es un órgano que, que salió del ecosistema de la viabilidad. Y hoy tenemos que bregar por eso, por generar organizaciones que generen valor, que generen servicio, y no solamente per se, como bien explicaron en algunas charlas recién. Entonces, lo que les quería mostrar era el concepto de valor sostenible, que parecería en esta división, que no tiene que ser así, en donde las empresas, ¿a dónde apunto? Ahí, tradicionales, allá. Las empresas tradicionales parecerían que para ser mejores empresas tienen que contaminar menos, además de dar empleo y pagar impuestos, y no, no, no pagar coimas, y tener más control. Más control en el sentido de eh, sus empleados, su cadena de producción, sus proveedores, más control en el sentido más positivo y más negativo, más del cuidado sobre los, los, lo que llaman los públicos de interés con los que se relaciona. Y parecería que los nuevos o los emprendedores sociales están mirando a los sectores postergados o a, la, o a una nueva matriz energética. Entonces parece que lo viejo tiene que conservar algo que no anda y lo nuevo tiene el desafío de la deuda de lo viejo. ¿No? Siempre estamos así. O sea, las generaciones nuevas reciben el legado de las deudas de las generaciones anteriores, de la fiesta del, del anterior. Y ayer hablábamos por qué nuestros hijos... Los millennials no nos miran, no nos hablan, pues ya no nos creen, porque somos muy hipócritas, porque creemos que construimos valor, pero al mismo tiempo vamos depredando. Entonces, hasta que no haya un acto de sinceramiento, y eso pasa por cada uno, es muy difícil construir valor nuevo. Entonces yo no soy un emprendedor social, soy un emprendedor que lo que encontré, no tengo la solución a nada, pero sí encontré un modelo de integración que se los quería contar. Antes de eso, no sé si están al tanto, pero durante muchos años todos los países del planeta y Naciones Unidas definieron lo que se llaman los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17, son maravillosos. Quedan solo 12 años para cumplirlos. Son 17 objetivos y 169 metas, que son para combatir y erradicar la pobreza, el hambre, hacernos más sostenibles, cuidar el medio ambiente, etc. Estos son objetivos que se pone la humanidad en 12 años, de que quiere erradicar toda la pobreza. Para eso tenemos que trabajar todos, no es el presidente de tal país o el Senado. O de determinado tipo de empresas, son todos. Y sobre todo somos nosotros como ciudadanos. ¿no? Porque los ciudadanos son los que estamos dormidos o somos hipócritas. Pero en realidad somos los que formamos parte de todas las otras organizaciones: políticas, culturales, religiosas, sociales, económicas. Somos nosotros. Y nosotros tenemos que bregar por esto. Estaría bueno que las startups que estén pensando, las empresas que estén pensando, empiecen a mapearse. ¿Cómo contribuyen a esto? Porque esto es, es una de las primeras veces que el planeta se pone de acuerdo en temas críticos de derechos, de sostenibilidad planetaria. Pues no se podía poner. Después vemos el cambio climático, si vamos a llegar o no, si bajan dos grados, suben dos grados. Pero si no nos ponemos metas largas y profundas, no es solo ser grande por grande y ser el más grande empresario, sino en profundidad, si estamos haciendo cambios en nuestro ecosistema. Estos son los objetivos de desarrollo sostenible y es interesante entenderlos. No sé si se va a llegar, creo que no, pero siempre el ser humano se tiene que poner metas. Como somos un bicho tan reactivo y poco proactivo, siempre nos tenemos que decir estamos mal, plan a 12 años es este. Después lo vamos a cambiar posiblemente o lo vamos a mejorar. Pero siempre somos un bicho muy reactivo. Es un problema del ser humano. Eh, les quería contar que estamos haciendo en un proyecto que se llama Arbusta, nació hace 5 años de. Con, unos, con mis socios, con Paula y Emi, eh, después de hablar con cartoneros, eh, después de haber recorrido el mundo de las empresas más tradicionales y tener conocimiento, después de haber pasado el 2001 eh, y después de haber disfrutado también de nuestra vida. Hablando una vez con un cartonero nos dice, ustedes que saben de tecnología o de compus, ¿qué tienen que hacer mis hijos para no ser cartoneros como yo? Y eso generó un, un dato que después se transformó en una servilleta, que después se transformó en un plan y después en prototipiar, en un piloto en Rosario, de empezar a pensar cómo a los jóvenes nuestros, a nuestros millennials que viven en los barrios, eh, que algunos terminan el secundario, otros no, algunos hacen changas, pero son entre un millón y un millón y medio en Argentina y 22 millones en Latinoamérica, es mucha gente y es el potencial de nuestro continente o de nuestro país, ¿qué hacer para que no solamente crean que pueden ser albañiles, panaderos, manicuras, peluqueras, sino que se vuelquen al mundo de los servicios, al mundo del conocimiento, al mundo de la tecnología? Y nosotros sabíamos que Internet ya había permeado los barrios, ya había entrado, todos tenían smartphones, todos usaban Facebook. No sabían técnicamente qué es un URL, como muchos de ustedes a lo mejor, pero sabían hacer un clic y que de ahí saltaban a otro lugar. Y empezamos a probar y a ver cuántos les faltaba, qué brecha digital existía, si había talento o no había talento. Y descubrimos que había talento, que había mucho talento, pero un talento no mirado por el mercado. El mercado sigue buscando acá adentro, a los que salen de las universidades privadas o públicas que parecerían los únicos que pueden dirigir nuestro país o nuestras empresas o generar valor. Y nuestras universidades no generan la cantidad de gente que necesita la industria de la tecnología. Nosotros estamos necesitando hoy en Argentina entre 25.000 y 40.000 personas que no existen, porque la estamos mirando en otro lado. La estamos buscando que salgan de la UTN, de la Universidad Nacional, de las universidades privadas. Pero tenemos un millón de pibes en los barrios, geniales pibes, millennials, y con algunas capacidades incluso agregadas al millennial de las clases sociales más altas. Y entonces empezamos a probar, y empezamos a probar qué tareas podían hacer, y empezamos a contarle al mercado, a las empresas, que teníamos chicos que podían hacer tareas, que podían dar servicios tecnológicos. Y empezamos a probar con lo que se llama testing de software, que es encontrarle errores a las páginas web y a las aplicaciones en el celular, y también a manejar los grandes contenidos de volúmenes de datos que tienen las grandes empresas. O sea, hoy con esto de la transformación digital hay mucho trabajo, pero hay poca gente que lo pueda hacer. Y nosotros no nos reproducimos a la tasa india o china, en donde hay mucha gente. Nos reproducimos, pero ciertos sectores que llegan a poder terminar la universidad, no lo hacen. Y entonces empezamos a integrar, empezamos a mostrar que era factible, que había un talento no develado, que lo único que hacía falta era habilitarlo. Y empezamos a trabajar en Rosario, adentro de una iglesia, eh, con un cliente en Buenos Aires, y empezamos a medir. El proyecto ya tiene cinco años, eh, hoy está en Rosario, en Capital Federal y en Colombia, en Medellín, somos 300 empleados ya. Tenemos 300 personas trabajando en relación de dependencia, de los cuales 280 son chicos que vienen de los barrios y del cual el 60% son mujeres. También en una tecnológica machista, eh, que cada empresa en tecnología generalmente no tiene más de un 10% de mujeres. Nosotros discriminamos positivamente y, y buscamos mujeres, muchas mujeres cabeza de familia. Y nos damos cuenta que funciona. Y lo único que está haciendo Arbusta ahí es poniéndose en el medio, como un lugar de confianza entre el barrio y el mercado. Mercado que no miraba, barrio que no creía en el modelo empresario o ni creían los chicos que podían tener un empleo en tecnología. Creían que solamente podían consumir eh, las aplicaciones en el celular, ser un usuario, pero no un productor. Un colaborador de ese ecosistema tan rico y tan potencial que nos da la tecnología digital de hoy. Y estamos con clientes grandes, tenemos de cliente a Disney, a Fox, a Mercado Libre, a L'Oreal. Y no nos contratan por filantropía o por. por, por pobres tospides. Nos contratan porque somos buenos y profundos. Y desafiamos y competimos. Y nos demuestran los chicos todos los días que además... Si uno persevera, los objetivos y las cosas van cambiando. Tenemos historias maravillosas adentro de transformación en apenas dos años. Lo que demuestra Argusta es que si no abrimos una puerta y confiamos, nadie viene, ni el mercado mira. Tenemos que hacer hubs, tenemos que hacer sitios, organizaciones que generen confianza, como el vocablo organón, que da servicios y entiende de la lógica. Nosotros entendemos de la lógica y jugamos ese juego. Nos encanta caminar el barrio, nos encanta trabajar en el mundo corporativo. Somos intérpretes. La capacidad de un intérprete es que ve varias realidades o varios lenguajes y hay que conectar. En un mundo está desconectado desde el origen, desde donde estudiamos, de donde nacemos. Arbusta demuestra que puede además crecer. Ha recibido una ronda de inversión. O sea, no es una ONG, es una empresa. Eh, tenemos... Eh, métricas, tenemos contratos, eh, te, tenemos todo lo que tiene que tener una empresa, pero nuestro principal foco está centrado en la persona, está centrado en cómo integramos, no incluimos, porque parecería que nosotros tenemos que incluir a ellos, y nosotros tenemos que integrar también, aprender. Hay mucho aprendizaje del lado nuestro viviendo ahí adentro en la empresa. No es que nosotros la tenemos clara y ellos no, y nos tienen que escuchar. Es, es mutuo. Lo que sí le dar gusta es un primer empleo de calidad para que tengan una hoja de vida, un currículum en internet, para que después el mercado los valide y diga, ah, mira, trabajaste para esta empresa, hiciste testing de software eh, para este proyecto, trabajaste con este, con este, con inteligencia artificial. Si alguien no da esa, esa primer posibilidad, nunca se van a sentar acá. Y nosotros podríamos estar ahí. ¿No? Es así. Uno cuando mira, o a mí me está pasando ahora que me estoy poniendo más viejo, uno cuando mira algo que no le cierra, alguien en situación de calle, yo estoy viviendo en Buenos Aires, yo no soy ya el mismo. O no tendríamos que ser el mismo. Después de ver un acto, nos tendríamos que salir de ese automatismo que tenemos que parecería que esto no es mío. Eso es ser, ser humano, o sea, es ir construyéndose. Y las empresas son un vehículo de desarrollo de las personas, son solo eso, y de integración. Y estamos en el misma ciudad, o sea, no, no somos de distintos partidos de fútbol, de distintos equipos. Cuando no, no, no sentimos eso, es que no estamos mirándonos a nosotros, no nos estamos mirando como país. Entonces el problema no es la educación, no es ni el dólar a veces, es cómo no vemos nosotros como... como como equipo, como grupo, como persona. Estas son las oficinas en el Abasto, en Buenos Aires, y les quería contar un caso para que vean que el talento está en todos lados. El caso de Jonathan. Antes de eso, este es el mapeo de arbusta de los objetivos del desarrollo sostenible. Nosotros le pegamos a tres. ¿Sí? Discutible, podría ser uno más, uno menos, pero nosotros de los 17 estamos en 3 y está bueno. Esto lo mapeamos después, pero está bueno tener una idea de cómo uno va contribuyendo a ese objetivo planetario. El caso es el de Jonathan, que está ahí sentadito. Ese es Jonathan. Jonathan veía cómo trabajaban sus compañeros en un proyecto, en un proyecto donde estamos reconvertiendo bases de datos de uno de los unicornios de una de estas empresas que valen más de miles de millones de dólares, un proyecto estratégico para ese cliente nuestro, y Jonathan miraba cómo trabajaban sus compañeros. Y se animó, hizo una innovación, nos presentó un dispositivo, le puso de nombre a Akashi, es un teclado específico para acelerar el proceso de transformación de la base de datos de ese cliente. Jonathan. Hacía seis meses que trabajaba en Arbusta. Sí. Él hacía testing, veía a sus compañeros y dijo: Che, me parece que yo puedo ayudar a este equipo, que éramos nosotros mismos. Se lo presentamos el otro día al cliente, lo vamos a empezar a implementar, pero las mediciones que ya hicimos es que con un solo dispositivo inventado por Jonathan, el proyecto podría aumentar la productividad entre un 50 y un 80%. Y es. Para uno de los unicornios que valen miles de millones de dólares. Y fue un pensamiento de Jonathan en un momento de iluminación y de entrega a, su, a sus compañeros y hacia Arbusta, hacia la organización que lo recibió. Bueno, ahí está Jonathan con su teclado y estamos viendo de implementarlo. Para ir cerrando, cuando nosotros desde Enjambre construimos empresas, Enjambre fue una especie de constructor de empresas, consultora, nos contratan a veces los gobiernos o las empresas o los emprendedores. Lo que tratamos de hacer es tener esos puntos, observar lo frágil, en lo frágil uno aprende, o sea, uno tiene oportunidades donde hay un problema, para nosotros los problemas están puestos en el, en el humano y luego en el medio ambiente, pero observar lo vulnerable y lo frágil, tener una mirada integrada, no asimétrica y superadora, sino integrada. Y al mismo nivel, para eso se necesita mucha capacidad de escucha, mucha paciencia, mucha perseverancia, pues hay que generar primero confianza. O sea, nadie, nadie se abre si no hay confianza. Y bajar los costos de transacción, que eso parece una tontera, pero es la maravilla de la tecnología digital. Lo que permite la tecnología digital es bajar los costos de transacción y por ende de acceso. Hace que todo sea más económico, sea más transparente. Y ese es el mundo hacia donde vamos y que necesitamos de mayor integridad. Y el último, el último slide es un poquito lo que nosotros propulsamos, que es lo que siempre pedimos a todos los emprendimientos, que haya una necesidad legitimada, una solución, eh, para esa necesidad que está legitimada por los mismos que tienen el problema, no por un PowerPoint, o que yo creo, porque lo encontré en internet, sino porque lo probaste durante tres o cuatro años. Asegurado los recursos. Que eso es importante en cualquier emprendimiento, no importa de qué índole sea. Un gobierno de largo plazo, o sea, mirar a largo plazo es importante y cómo se va a gobernar esa organización. Que siempre cuando emprendemos eso parece que no importa ¿no? quién es, qué tiempo le vamos a dedicar cada socio, cada emprendedor, qué recursos se le va a poner. Es importante tenerlo en un papelito, aunque no sea certificado por un escribado, es importante ponernos de acuerdo con nuestros socios y constituir una gerencia, alguien que gerencia. Si eso le sacamos el centro, que es el impulso, la orquestación, eso queda sin vida, queda sin alma. Y nosotros tenemos que construir organizaciones con alma, con mucho espíritu para cambiar la realidad. Bueno, eso es lo que les quería contar. Les dejo esa foto de un arbusto. El nombre de arbusta se lo pusimos porque un arbusto es una planta leñosa, que crece muy rápido, que de la raíz se hace tronco y de ahí se, se hace rama. Parecen árboles, pero crecen mucho más rápidos que un árbol. Un ficus es un arbusto. Y la hicimos femenina, no por este tema ahora de género, sino porque creemos que realmente la mujer tiene esa mirada del cuidado mucho más que el hombre. Y este es un primer empleo, es un lugar cuidado donde nuestros chicos aprenden a trabajar trabajando, como lo hemos hecho todos nosotros. Y lo único que nosotros hacemos es poner un poquito de agua, sol, tierra, y ellos ya son esa semilla en potencial. Nacen, se ramifican y cambian sus vidas y transforman sus vidas. Muchas gracias.